¿Qué tal? Bienvenidos, ya estamos iniciando otro programa de Entretelones de la Historia. Y bueno, pues como ya es una tradición, pues ya no podemos hablar de un invitado precisamente, ya es parte de la casa. Así es que voy a dar la bienvenida, por supuesto, a Mario. Mario, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues muy buenos días, pues ya aquí listos para retomar nuestros temas que tenemos por ahí pendientes. Así es, y bueno, pues estamos celebrando un año más de esta famosa batalla que tiene lugar allá en el estado de Puebla, y por supuesto, pues ya nos tienen preparado, Mario, información con respecto a este tema, y además que el tiempo vuela. Así es que, ¿qué te parece, Mario, si empezamos para que no nos gane el tiempo? Pues vamos a entrarle. Ok. Pues bien, efectivamente, estamos conmemorando un año más de la famosa batalla de Puebla, que bueno, cada año la celebramos, y de hecho en algunos países la celebran más que en nuestro propio país, ¿no? Que es el caso de Estados Unidos. Es correcto, es correcto, sí. Pero bueno, los datos generales de esta batalla, bueno, se da dentro del contexto de una invasión francesa, todo por una serie de medidas económicas que toma el presidente Benito Juárez, que era el presidente en turno en ese momento. Sí. Y bueno, él suspende el pago de deudas al extranjero porque pues México venía atravesando problemas económicos muy fuertes. No había dinero, y lo peor es que no había ni de dónde sacarlo. Claro. Entonces él pretende darse un espacio para reacomodar la economía mexicana, hace esta suspensión de pagos, y países como Inglaterra, España y Francia pues inmediatamente se inconforman, se reúnen en Londres para acordar qué es lo que van a hacer respecto a México, y acuerdan venir a presionar mediante las armas al gobierno de Juárez. Entonces, bueno, llegan a Veracruz, entablan pláticas con el gobierno mexicano. El gobierno de Juárez manda a don Manuel Doblado a negociar con los representantes de España, Inglaterra y Francia. Y España e Inglaterra pues sí llegan al acuerdo de que pues está bien, van a... México no se niega a pagar, pero pues que les den un espacio para poder hacerlo. Pero Francia ya venía con otras intenciones. Ellos venían con la intención de establecer un gobierno que ellos pudieran controlar, para así, mantener presionado a Estados Unidos, que se estaba convirtiendo en una potencia mundial, pero también para tener mayores recursos naturales y tener acceso a lo que era Sudamérica. Entonces, era una estrategia geopolítica, como le dicen, y la intención ya era esa. Cuando el gobierno mexicano trata de llegar a acuerdos con ellos, ellos ya venían con la intención de invadir, ¿no? Y ese es el principio de lo que va a ser la batalla de Puebla. Claro, coloquialmente decimos, debo no niego, pago no tengo, ¿no? Exactamente. Esto se va a repercutir en una confrontación. Además de recordar que para la época, estamos hablando que era... la potencia, hablando militarmente hablando, y es parte del mérito que se le da a esta batalla, ¿no? A la postre, bueno, pues vamos a terminar con un dirigente extranjero, pero bueno, esta es una batalla muy importante que a veces perdemos un poco, nos desviamos la atención. Ok, se ganó una batalla, pero al final de cuentas eso México lo pagó de alguna manera a un precio muy alto, ¿no? ¿Qué te parece si vemos algunas imágenes que nos traes? Sí, adelante, para ir complementando esto. Así es. Bueno, aquí vemos algunas imágenes. Esa es la imagen precisamente del gobernante de Francia. Era el emperador Napoleón III, nieto de sobrino del famoso Napoleón Bonaparte. Y efectivamente Francia en aquel momento era uno de los países más poderosos del planeta. No había sido derrotado desde que habían derrotado en Waterloo al tío. Entonces era el mejor ejército hasta ese momento considerado del mundo, y de ahí la importancia de la batalla del 5 de mayo, ¿no? Que un ejército que se consideraba pues prácticamente invencible, iba a caer en tierras mexicanas con un ejército prácticamente improvisado, ¿no? Y además, con equipo muy por debajo, el número de elementos también, ¿no? Sí, muy pocos elementos, equipo obsoleto, ya muy antiguo y además muy poco, mal armado los soldados, pero además con una serie de tragedias que se fueron dando poco antes de la batalla de Puebla, la explosión de un polvorín días antes de que se iniciara la batalla, que merma todavía más las armas del ejército mexicano, y aún así la estrategia que utiliza el general Ignacio Zaragoza es tan efectiva que termina derrotándolo, ¿no? Y obviamente aprovechando los errores del ejército francés. Claro, vamos a ver otras imágenes, por favor. ¿Qué tenemos, Mario? Aquí vemos otra vez a Napoleón III, que él ya había negociado con representantes conservadores mexicanos que se estableciera un gobierno mexicano. De hecho, uno de esos representantes y que va a recibir a los franceses y se va a unir a ellos va a ser Juan Nepomuceno Almonte, hijo de José María Morelos y Pavón, ¿no? Entonces, él tenía esa estrategia, ¿no? Contener Estados Unidos y además establecer un gobierno en América. Ok. Siguiente, por favor. Aquí, esa es la imagen de don Manuel Doblado. Él va a ser el representante de México para las negociaciones, negociaciones que debieron de haber sido muy complicadas, seguramente, porque pues estaba negociando sin tener absolutamente nada de dinero, y aún así logra convencer al representante de España y al de Inglaterra para acordar que se iba a pagar, pero con los franceses ya no fue posible porque venían con otras intenciones. Ok, la siguiente. Y son nombres que luego se van perdiendo, ¿no? No son tan comunes. Los acuerdos a los que se llegan son precisamente estos, son los acuerdos de la soledad, en el cual ahí en la parte de abajo están las firmas de los representantes de Inglaterra, Francia y España, y de Manuel Doblado por México, en el cual México establecía que se comprometía a pagar, pero que le dieran algún plazo, ¿no? Y ahí podemos ver la firma de Juan Prim, que era el representante de España, Dubois de Saligny, que era el de Francia, Manuel Doblado, que está en la parte superior izquierda, y Charles Wick, que era el de Inglaterra, ¿no? Okay. Perfecto, la siguiente, por favor. Y bueno, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de México, el general Ignacio Zaragoza, a él Benito Juárez lo nombra como jefe del Ejército de Oriente, que es el que va a entrar en combate con el ejército francés, va a defender la ciudad de Puebla, que es el paso obligado hacia la Ciudad de México desde Veracruz, y esa fue la estrategia, ¿no? Parar al ejército francés en Puebla para que no pudieran avanzar a la Ciudad de México. Y qué bueno que lo mencionas, Mario, porque ¿cuál es la importancia de tener, o qué tenía que ver Puebla? ¿Por qué en otro estado, no? ¿Por qué Puebla en particular? Y bueno, ya lo hiciste mención, ¿no? Sí, de hecho es una ciudad clave, ¿no? Es desde la época colonial Puebla se convierte en un lugar clave porque es el paso obligado desde Veracruz a la Ciudad de México. Entonces era una ciudad importante de paso de personas, mercancías. Entonces para eso a los franceses les era tan importante establecer tomar una ciudad tan importante como era Puebla para tener un acceso rápido a la Ciudad de México. Muy bien, la siguiente, por favor. Bueno, aquí son algunos de los generales que van a participar en la guerra. Ahí vemos al general, me parece que es Felipe Berriozábal. A él le toca comandar las tropas del Estado de México y va a defender la zona centro de las afueras de la ciudad de Puebla. Ellos estaban bajo el mando del general Ignacio Zaragoza. Le voy a pedir allá en cabina, por favor, vamos avanzando las imágenes para darle continuidad y ir comentando poco a poco, por favor. Bueno, aquí la imagen del presidente Juárez, que él estuvo pendiente todo ese día del 5 de mayo, pendiente de los telegramas que le podían mandar, y obviamente estaba muy preocupado porque en el primer telegrama mencionaba que pues ya habían entrado, a eso de las 11:15 de la mañana habían entrado ya en combate, y ya es hasta horas de la tarde que le informan que afortunadamente para México habían logrado la victoria. Este informe ejército que se da es memorable, ¿no? Sí, el famoso telegrama del parte de guerra de Ignacio Zaragoza, es famoso que dice que las armas nacionales se han cubierto de gloria. Así es. ¿Qué estamos viendo, Mario? Esa es la imagen de igual de Felipe Berriozábal, uno de los generales liberales que habían combatido en la Guerra de Reforma y que se pone a las órdenes del general Ignacio Zaragoza para defender los fuertes de Loreto y Guadalupe. Ok. Y este personaje, seguramente algunos podrán identificarlo. Es memorable y forma parte de nuestra historia de como país, ¿no? Exactamente, es parte de la historia que a veces le niegan. Es Porfirio Díaz. Él es uno de los generales importantes que participan en la batalla de Puebla y que además va a conseguir todavía darse el lujo de perseguir ya a los franceses, ya una vez derrotados. Y es cosa que a veces se nos olvida, ¿no? Que Porfirio Díaz fue parte de ese ejército de Oriente y fue una parte importante para lograr derrotar a los franceses. De hecho, esta labor destacada en la batalla le da un rango militar, ¿no? Sí, exactamente. Sí, él va escalando rangos militares hasta alcanzar el rango de general y durante la invasión francesa va a tener un papel fundamental, ¿no? Aquí vemos la imagen del general que venía al frente de los franceses, que es Charles Ferdinand Latrille, conde de Lorenzés, que aquí en México, por lo complicado del nombre, es el conde de Lorenzés. Simple, ¿no? Llano, ok. Él venía al frente de la invasión francesa. Él, con una soberbia, le manda un telegrama a Napoleón diciéndole que con los hombres que él llevaba era prácticamente dueño de México. Cuando llega a Puebla, aún cuando generales conservadores le hacen ver que no hay necesidad de tomar los fuertes de Guadalupe y Loreto, que estaban a las afueras de Puebla, que podía avanzar directamente a la ciudad de Puebla, con mucha soberbia intenta aplastar al ejército mexicano, pero con tan mal tino que terminan derrotados, ¿no? Y a la postre es sustituido en su cargo, ¿no? Así es, lo sustituye Federico Elías Forey. Napoleón, enojadísimo porque han derrotado a su ejército, entonces manda más tropas, sustituye y manda a traer al conde de Lorenzés y mandan a Elías Forey para sustituirlo. Ok, ¿qué tenemos, Mario? Bueno, es la imagen que veíamos de Felipe Berriozábal, que como podemos ver ya son fotografías, ya en aquella época ya se utilizaba la fotografía, y nos van dejando registros. Esa es una fotografía de Juan Nepomuceno Almonte, uno de los generales conservadores que unen sus fuerzas al conde de Lorenzés para apoyar lo que ellos querían era un gobierno de corte conservador y además imperialista. Y él es de los que los recibe. Él era hijo de José María Morelos y Pavón. Increíblemente, pues años después él va a apoyar una causa que era contraria totalmente a lo que su papá hubiera peleado en la independencia. Él apoya la llegada de tropas invasoras a México. Esa es parte de la ironía de la historia de nuestro país. Exacto. Decir, su padre, un militar que es nombrado siervo de la nación. Pues vemos la labor que va, o el camino que va a seguir su hijo, ¿no? Pero es importante, por supuesto, tener en cuenta que pues al final del día son seres humanos. Sí, exactamente. Y bueno, aquí veíamos la imagen de Antonio de Haro y Tamariz. Igual son gente del grupo conservador, generales o militares que van a terminar apoyando la causa de los extranjeros y que pues obviamente el día 5 de mayo van a tener una participación ahí importante, pero que no va a ser lo suficiente para derrotar al ejército mexicano. Bien. Y aquí ya vemos escenas que se fueron tomando, en este caso es un grabado que muestra una de las escenas de la batalla de Puebla en el fuerte de Guadalupe, y esa es una anécdota. Vemos ahí un soldado sosteniendo una bala de cañón en la mano y un soldado francés a punto de clavarle la bayoneta. Cuentan que el ejército francés hubo un momento de la batalla que logran acceder a una parte muy cercana ya para subir a donde está el fuerte. Había un cañón que estaba causando estragos terribles en el ejército francés y la idea era tomarlo. Y ya cuando estaban a punto de tomarlo, que es la escena que vemos ahí, este soldado, al ver que ya no podían disparar el cañón, agarró una de las balas, se la avienta al soldado francés, que cae en una de las laderas de ahí de los fosos donde estaban, y logran hacer retroceder al ejército francés y posteriormente hacerlos huir, ¿no? Una de tantas, ¿verdad? Una de tantas. Ok, ¿qué estamos viendo, Mauricio? Ahí ya un poco más idílico, una escena de la batalla del 5 de mayo, un chinaco, un lancero mexicano, atravesando a un suabo francés, que los suavos era la élite del ejército francés, ¿no? Entonces, era tratar de plasmar de una forma muy nacionalista esa victoria, ¿no? Representada por dos soldados, uno mexicano y otro francés. Ok, la siguiente, por favor. Y bueno, seguimos viendo algunas de las escenas de la batalla de Puebla. Es prácticamente la misma escena del grabado que habíamos visto, nada más que esta es una pintura a color, donde el soldado está arrojándoles las balas, ¿no?, a los soldados franceses. Okay. Mucho hemos escuchado hablar en la batalla de la participación de los Zacapuáxtlas. Es un clásico también. Ajá, sí. Que es que no fueron los únicos que combatieron, de hecho ellos formaban parte nada más de una agrupación, eran alrededor de 23, 24 individuos, porque también participaron otros indígenas de esa misma región, pero no eran Zacapuáxtlas. Por ejemplo, este era de los indígenas de Tetela de Ocampo, que eran parte de las tropas que combatieron, es la segunda división de infantería. Ellos combatieron, fue el primer grupo que combatió a los franceses, y que a veces no se les toma en cuenta, ¿no? Cuando ellos aún en la actualidad siguen recordando precisamente su actuación. De hecho, Tetela, se llamaba Tetela del Río el pueblo, y ya después le cambian el nombre a Tetela de Ocampo, un famoso liberal. Pero ellos tienen una participación importante porque son los primeros que se van a enfrentar a los franceses, y como podemos ver la imagen, pues así como que muy bien preparados para combate, pues no iban, ¿no? Lo único más peligroso que llevaban era el machete, que era un arma desconocida para los franceses y que resultó muy útil para la lucha cuerpo a cuerpo. Por la habilidad que habían desarrollado, ¿verdad? Sí, exactamente. Perfecto. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una imagen del fuerte de Loreto, que fue uno de los puntos donde el ejército mexicano resguardaba Puebla, ¿no? De ahí se preparó la estrategia para el combate, y resultó tan efectiva que no lograron tomar ni el fuerte de Loreto ni el de Guadalupe, que vamos a ver un poquito más adelante. Esta es una de las escenas representativas, creo que en algún momento hemos visto esa imagen, precisamente el combate del ejército mexicano con los franceses, los suavos, que son los de rojo con azul, que tienen un uniforme muy característico, unos pantalones medio bombachos, su camisa color azul, y los mexicanos pues con lo que se podía armar, ¿no? En este caso es la caballería mexicana, que tuvo una parte muy importante para la retirada del ejército francés, que ya no pudo recuperarse y se tiene que retirar, ¿no? Okay. Y esta es una imagen de un mural que lo tenemos en el castillo de Chapultepec, donde nos muestra precisamente la defensa del país encabezada por Benito Juárez, que sostiene la bandera, y encabezando la lucha, y vemos al ejército mexicano, que son los de azul con amarillo, y contra los franceses, que son los de rojo con azul, ¿no? Entonces es la representación de la defensa del país. Aquí vemos una imagen del fuerte de Guadalupe, que es el otro fuerte donde se emplaza la defensa del país. Ahí por ahí combatió Porfirio Díaz, a él le toca proteger una ala de ese fuerte, y después comenzar la persecución de los franceses, aunque pues por la falta de armamento y equipo pues ya no la pudo llevar a cabo al 100%. Muy bien. Bueno, ese es el famoso, es un telegrama, ahí vemos México y Veracruz, donde se informa de la muerte de Ignacio Zaragoza. Zaragoza, una vez que obtiene la victoria, unos meses después él contrae tifo y muere. O sea, le tocó disfrutar muy poco tiempo la victoria en Puebla, porque él se enferma y mandan el aviso a la Ciudad de México, que es este telegrama donde dice que ha fallecido. Okay. Y aquí esto es un diploma a los que participaron en aquella batalla, fueran soldados o oficiales. A unos les daban un diploma, que es el caso que vemos ahí, es un diploma a un oficial mexicano, por su participación en la batalla de Puebla y en la derrota de los franceses. Okay. Aquí vemos una medalla, precisamente a los que habían combatido en Puebla. También algunos soldados u oficiales les dieron, según el mérito que hubieran obtenido, les dieron algunas medallas. Dependía el grado del oficial, era el tipo de condecoración que les daban, pero pues era Fue motivo de orgullo. Esas condecoraciones se dieron unos meses después de la batalla de Puebla. Lamentablemente, un año después, vuelven a invadir el país, continúa la invasión, vuelven a combatir en Puebla, pero en esta ocasión pues ya Ignacio Zaragoza ya no estaba, Jesús González Ortega con muchos menos recursos ya no puede sostener la ciudad y comienza una invasión completa de los franceses. Claro. Y bueno, a lo largo de la historia, pues a final de cuentas Benito Juárez y su gobierno logra imponerse a los franceses y al segundo imperio. Bueno, y como lo hemos visto ya, Mario, el cine ha estado presente. Exactamente. Y qué mejor que en este tipo de situaciones, ¿no? Alguna vez lo comentamos fuera del aire de la película, la segunda parte en Los Minions, ¿no? Donde está este Gru con sus niñas, va a una fiesta donde celebran el ambiente muy mexicano, ¿no? Exactamente. Y bueno, no conozco mucha filmografía sobre el 5 de mayo, pero hace poco se estrenó esta película que es 5 de mayo, La Batalla. Una película muy bien hecha, donde Kuno Becker es el que encarna el papel de Ignacio Zaragoza. Y la historia se da precisamente en el entorno de cómo se da, por qué llegan los franceses. O sea, está muy bien documentada esta película, con unos efectos especiales pocas veces vistos en películas mexicanas. Es muy buena, bastante recomendable el observar esta película, ¿no? Okay. Y además es bastante reciente. Perfecto. ¿Qué más tenemos? Bueno, aquí los documentales, pues hay muchos, pero en este en particular, que es de Discovery, es precisamente del 5 de mayo, un día de gloria, donde nos habla precisamente muy detalladamente de las causas que provocan esta invasión, qué sucedió ese día 5 de mayo, porque fue una batalla que uno pensaría que duró mucho tiempo, pero no, en realidad empezó al mediodía más o menos y terminó alrededor de las 5 de la tarde. Entonces, pues fue una batalla muy intensa, en el cual pues, este documental nos da cuenta de él, ¿no? Y ahí tenemos un clásico ya, ¿no? Exactamente. Que sobre todo en la época que se hace y con quien la protagoniza, pues va a repercutir indudablemente este sentimiento de nacionalismo, ¿no? Ajá, de hecho estamos hablando de una película de los años 40, 50 más o menos, en el cual el nacionalismo mexicano estaba desbordándose, y se hace esta película que se llama Mexicanos al grito de guerra, que integraba dos cosas importantes. Una, precisamente la batalla de Puebla contra los franceses, y además la utilización del himno nacional, ¿no? Exactamente. Que se utiliza precisamente en esta batalla como impulso moral para los soldados. Entonces es una película que nos habla precisamente de ese nacionalismo que exalta el 5 de mayo, ¿no? Que son de las pocas batallas que se le logran ganar un ejército invasor extranjero. Y además de esta dupla, Ismael Rodríguez, Pedro Infante. Pedro Infante, sí, exacto. Okay. Y en la actualidad, bueno, vemos que se siguen haciendo representaciones conmemorando esta batalla. Por ejemplo, esa fotografía es de un lugar aquí en el Distrito Federal que se llama el Peñón de los Baños, que cada año hacen una representación precisamente de la batalla entre franceses y el ejército mexicano. Okay. Muy famosa. ¿Tenemos más imágenes? Ahí estamos. Y aquí vemos ya en pleno combate, precisamente ahí en el Peñón de los Baños, y vemos que se lo toman bastante en serio las representaciones, y de hecho sí utilizan pequeños cañoncitos de pólvora y todo, o sea, recordando precisamente que no se olvide este episodio nacional. Okay. Aquí vemos, esta fotografía es de otro lugar del Distrito Federal, el pueblo de San Juan de Aragón. También tienen su representación de la batalla de Puebla, y como vemos, sí utilizan unos cañones. A lo mejor no disparan obviamente municiones, pero el chiste es hacer la representación lo más real que se pueda, ¿no? Bueno, estamos ya regresando a una imagen. Exactamente. Pero Mario, ¿qué tenemos de tarea para los chicos? Pues bueno, sería interesante, como mencionaba al principio, que hay, sobre todo en Estados Unidos, celebran mucho más el 5 de mayo que cualquier otra fiesta nacional. Sería interesante que ellos investigaran por qué lo hacen. Okay. ¿No? ¿Por qué se celebra más en Estados Unidos el 5 de mayo que el 16 de septiembre? Claro. A mí me gustaría también dejarles, ¿qué te parece, Mario? Que nos digan los nombres de los principales generales de esa batalla. Ah, perfecto. Indudablemente Zaragoza, pero ¿qué otra gente tuvo Zaragoza para cubrir estas posiciones tan importantes? Ya dimos uno. Exacto. ¿Qué otros personajes estaban participando? ¿Qué otros generales contribuyeron con sus tropas para llevar a cabo esta derrota? Ah, perfecto. Sí, para complementar. Así. Obviamente Zaragoza o Porfirio Díaz, pues no combatieron solos. Claro. Hubo más personajes importantes, sería importante saber a través de los chicos quiénes fueron estos generales. Bueno, pues ahí está la propuesta y pues ya estamos llegando al final de este programa. ¿Algo más que quisieras comentar, Mario? Pues nada más, pues invitarlos a que vean el programa de todas las escuelas secundarias técnicas y si tienen comentarios, pues nos los dejen en nuestra página. O si tienen dudas o preguntas, pues aquí se las podremos resolver un poquito adelante. Y por supuesto que está abierta la invitación, si algún día quieren acompañar a los chicos de toda la comunidad de escuelas secundarias técnicas a participar aquí con nosotros, hablar sobre algún tema en particular, sobre todo porque siempre es importante escuchar su opinión. Bueno, pues finalmente agradezco por supuesto al licenciado Manuel Sagrado Cuevas, director general de Escuelas Secundarias Técnicas en esta Ciudad de México, a mis compañeros de producción y principalmente a ustedes que nos hacen favor de ver este programa. Mi nombre es Guillermo Gómez, muchas gracias y hasta pronto.